Yo les confieso que tengo una sensación y es que la batalla cultural la han ganado. El kirchnerismo viene ganando o viene ganando la batalla cultural. Esto que plantea el informe de si no les sirve, no les sirve la cadena nacional, como le preguntaba a Barrio Nuevo o al propio Melconian, con un Scioli jugando en la punta, hay fin de ciclo, la fiesta fastuosa, los gastos, todo lo que vamos a hablar acá, ¿verdaderamente es percibido como tal o es un microclima de la opinión publicada, de los periodistas, de los analistas? Adriana. Mira, Correa lleva más de 2.000 cadenas nacionales. Sí. Chávez, digamos, durante su periodo tuvo 2.600 cadenas nacionales. La pregunta es, ¿qué queda de eso? Los países, Venezuela, Ecuador, Argentina, tienen ley que regula eso y sin embargo no lo puedo controlar. Costa Rica no tiene ninguna ley porque no hace cadenas nacionales. Es decir, la cadena nacional también tiene que ver con una cultura política, pero también es como el grado cero de la política, porque ¿qué queda de todo eso? La transcripción del discurso. Fíjate que son, estamos hablando de líderes que invocan próceres intelectuales y que no han producido absolutamente nada como legado a la sociedad de aquel modelo que proclaman, más que la transcripción de sus discursos y la interpretación que hacen los exégetas de esas cosas que dicen en la televisión. Perdón, y ahora los monumentos. Pero también, bueno, yo lo decía la presidenta, tenemos las calles llenas de homenajes y de nombres que no nos significan nada. Borges cuenta una anécdota que pedía que por favor no le pusieran su nombre a una calle, porque una vez que empezara a ser una calle, iba a dejar de ser él. Digo, creo que el monumento es la condición para pasar al olvido, no el recuerdo. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente. Acortar la cadena nacional es una utopía. Digo, el principio de legalidad de uso, ¿se puede discutir en una sociedad anómica como esta, con fiscales que, con un sistema judicial que todavía no nos ha dicho del todo si Nisman murió, se mató o lo mataron, por ejemplo? Lo que plantea ella es muy interesante. Primero, antes de hablar de la sí. ley, que en realidad está violando, ellos están violando su propia ley, por el artículo 75. Por eso, violan lo la que ley. Se ha Bien. Perdido en la Argentina, y sobre todo en estos 12 años de kirchnerismo, es la cultura de autolimitación. Porque efectivamente en muchos lugares hay cadenas nacionales y no hay una necesidad de reglamentarla, porque el que gobierna sabe que está administrando el Estado y que por lo tanto una cadena nacional es un poder muy restrictivo. Con lo cual hay una cultura en ese país o en esa sociedad de autolimitación del hombre público o de la mujer pública. Pero ellos están violando la ley, porque el artículo 75 es muy preciso. Habla de excepcionalidad, habla de trascendencia institucional, habla de emergencia, de situaciones graves. Yo incluso te puedo entender que una cadena nacional puede ser el mensaje de la presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias. ¿Escuchó el argumento, por ejemplo, ¿escuchó el argumento de Aníbal Fernández? Porque no, pero, ustedes, bueno, no, pero ahí voy. Porque el tercer elemento que hay que analizar es la concepción que tiene el gobierno del Estado. Porque este creo que es el nudo gordiano. Para ellos el Estado es un instrumento, una herramienta que una vez que se ganó legítimamente con los votos, es una herramienta poderosísima para debilitar a las otras facciones políticas. Cuando una facción política ganó, digámosle facción política. Entonces, es lícito ganarlo a como de lugar, por lo tanto, cuando se constata qué poder se tiene, es lícito retenerlo a como de lugar y también es lícito usarlo a como de lugar. Entonces, ¿cómo se refleja esto? El gobierno nacional, el kirchnerismo tiene una filosofía muy clara. No hay división o hay límites muy borrosos entre Estado, gobierno y partido de gobierno. Entonces, en ese marco nacional hay que ver la cadena nacional. Por eso te quiero explicar lo siguiente, desde mi punto de vista. La cadena nacional es un engranaje más. En realidad, el gobierno nacional ha montado un multimedio paraestatal, sí, adicto al gobierno nacional, ¿sí? Por supuesto, al discurso del gobierno nacional, con empresarios cooptados, con testaferros del gobierno devenidos en empresarios de medios, con el uso inescrupuloso de la televisión pública, la radio pública, con el sistema de premios y castigos que es la publicidad oficial, y el cénit de todo eso, o mejor dicho, por el fracaso de la audiencia de todo eso, nacen las cadenas nacionales.
Esta es la verdad. ¿Qué es paradojal? Uno dice, es hija de un fracaso, pero al mismo tiempo es un instrumento fenomenal de escrache, de desprestigio a opositores, de críticas, de información superflua, de desinformación. Entonces, está mal. Y por eso son las quejas de cada vez más ciudadanos y por eso es que nos vemos obligados a plantear una reglamentación de un artículo que ya está muy claro. No, no hace falta decir que no se puede en una cadena nacional humillar o escrachar a un abuelo que presentó un recurso de amparo porque no le podía comprar los 10 dólares de ahorro a su nieto. Y la presidenta en las cadenas nacionales informa eso con nombre y apellido. Humilla. Humilla, lee los posteos de los opositores, critica a la Corte Suprema, nos habla de su perro y de su hija, eso es superfluo. No se puede hablar en una cadena nacional de eso. ¿Me permitís que agregue algo por de favor. Esto? Y que tiene que ver con tu preocupación, y es que el kirchnerismo está ganando la batalla cultural. Lo que dice Roy me parece muy importante. Las cadenas nacionales, del modo en que las está usando la presidenta, son el fracaso de su política de comunicación, el fracaso rotundo de su política de comunicación. Y además es el fracaso de su batalla cultural, porque se demuestra palmariamente que no le alcanza con la ley de servicios audiovisuales que era para la diversidad y en realidad se demuestra que ha sido para imponer una voz única, no le alcanza la enorme cantidad de medios cooptados. Ya prácticamente no hay canales que no sean oficialistas, salvo TN. Fracaso absoluto. Vamos a acordar con eso, que es un fracaso de esa comunicación estructural que montó y para estatal. Bien. Ahora, vos escribiste un artículo, reitero, muy interesante, sobre otro plano, y ahí voy a ir con Ignacio, que es lo que el kirchnerismo. Esto de los medios es el día a día, la batalla por la imposición de la agenda, si le publican o no le publican. Ahora, han reescrito la historia, sí. Se han metido con la historia. El Museo del Bicentenario te presenta a los chicos de la escuela, se han metido en los programas educativos, y ese trabajo da la sensación que es un trabajo más gramsciano, es decir, de la batalla cultural más como una estrategia de mediano y largo plazo para que subsista. ¿En eso también crees que es lo mismo el fracaso? Yo creo que eso hoy no lo podemos ver, lo vamos a ver en el futuro. Va a depender muchísimo de lo que haga el próximo gobierno, no importa de qué signo político sea, de darle, digamos, recuperar la historia argentina. Contame qué es lo que más te sorprendió de la reescritura. Primero, esta vocación que se repite en toda la política de comunicación del gobierno, cuando habla, cuando da un discurso, cuando hace el centro cultural, cuando se interviene en los programas educativos, de hacer malos, malísimos, que solo están preocupados en defender sus propios intereses, y buenos, que son buenísimos, trabajan por y para el pueblo. Sí, el maniqueísmo aplicado a la historia. Maniqueísmo absoluto, un revisionismo, digamos, la reinstalación de un revisionismo que yo digo es un revisionismo K, que un tema que estaba saldado, que era el revisionismo cuando aparece en la historia, digamos, sí, en la historiografía, es para equilibrar de algún modo la historia liberal, claro, digamos, sí, otro maniqueísmo. Pero esto pasó hace ya más de ciento y pico de años, es decir, es una vuelta al debate que había a principios del siglo XX, o sea, es una cosa totalmente... Bueno, perdón, la palabra gorila... no se escuchaba en el lenguaje político hace cuánto, hasta que vuelve, creo que pero en 2008 que tampoco significa lo que significaba. Yo creo que la polémica esta se resuelve entrando a las páginas de YouTube, a las cuentas de Twitter, y vean la cantidad de seguidores, vean la cantidad de interacciones. No existen. El maniqueísmo que vos señalas en la historia se planteó en las producciones audiovisuales, en las ficciones para todos, que fueron un fracaso porque no las vio nadie. Entonces, la pregunta es, no es lo cuánto hacen, sino qué receptividad. No creo que esto haya servido para ganar mucha más confianza en la política por el discurso mismo de los propios funcionarios. Parece que no tuvieron tiempo de contar todo lo que querían contar, siendo que tenían no solamente los medios paraestatales, tenían medios estatales como nunca antes. Ignacio, el Centro Cultural Kirchner, ¿por qué se pusieron a investigar? ¿Desde cuándo investigaron eso? Cuando en el 2010 anunció, el 25 de mayo de 2010,
Y se dijo que iba a costar unos 900 millones de pesos, 700 en la primera cifra, 900 en la segunda. Dijimos, acá hay un enorme negocio. Por dos cosas. Primero, porque se hacía el anuncio en el marco de una gran inversión en imagen presidencial. En ese momento, la imagen de Cristina empieza a aparecer en los carteles de obra pública. Sí. En ese momento, el gobierno empieza a convertirse en el principal comunicador. Si empezamos si analizamos hacia atrás en la historia, lo que vos llamás la batalla cultural, eso lo veo como una guerra, y creo que la batalla la pierden junto con la guerra. Y ahí dijimos, ¿para qué es esto? Y nos dimos cuenta que tenía dos sentidos. Uno era gastar muchísimo dinero, y otro un sentido comunicacional, que era una autorreferencia al gobierno. Si era una autorreferencia, necesariamente iban a haber negociados. Esto es el ABC del periodismo argentino hoy en día. Y a medida que íbamos siguiendo, íbamos corroborando que los gastos iniciales nunca se iban a cumplir. Es más, se iba a hacer, como en toda la obra pública kirchnerista, sin excepción, se iba a hacer una postergación que iba a resultar en un mayor gasto por inflación y por ampliaciones al proyecto original. Y finalmente llegamos a los últimos días en los que empezaron, porque los primeros días no se daba información, se anunciaba en el presupuesto, va tanto dinero, van tantos cientos de millones para el Centro Cultural. Empiezan a aparecer los pianos más caros que se venden en este momento en el mundo, van al Centro Cultural Kirchner. Las arpas más caras del momento, al Centro Cultural. Cientos de millones de pesos en obras de arte que finalmente son videos de Café Tacuba y los paralamas de suceso. Todas estas irregularidades vinieron a confirmar que lo que en realidad se estaba armando es el esquema básico del kirchnerismo, un gran negocio detrás de lo que se supone es una movida política. Quisiera decirte una cosa con respecto a las batallas. Las provincias del Chaco y La Pampa, ¿cómo se llamaban en la época del peronismo? Eva Perón, Juan Domingo Perón, presidente Perón, algo así. Exacto. Finalmente, estos intentos que no son nuevos, cuando uno va a la historia se da cuenta que esto es una guerra. Rebautizar. Pueden rebautizar lo que quieran. La otra gran derrota cultural que está implícita en el Centro Kirchner, ahí funcionaba la Fundación Eva Perón. Lo que era un símbolo de asistencia a los pobres es hoy un símbolo de ostentación. Bueno, perdón, fue muy... Igual yo creo que sí. la batalla cultural que vos te referías es el consenso que puede tener en la sociedad o en una parte de la sociedad. No el cambio de nombre, que coincido con vos, cambian los nombres y muchas veces hasta que no son aceptados por la realidad y por la sociedad, vos podés cambiar de nombre un monumento muchas veces o el nombre de este centro cultural y después la historia lo vuelve a cambiar. Yo no diría que es granchiano, porque a veces la cultura granchiana significa construir cultura de abajo hacia arriba. Yo creo que esto tiene rasgos totalitarios, moderados. ¿Estalinistas? No, claro, sí, totalitarios, ¿por qué? Y moderados, digo, estamos en democracia, eso no lo diga nadie. Porque justamente el totalitarismo significa en parte lo que dije antes, la fusión permanente entre Estado, gobierno y partido de gobierno. Y ellos tienen marcado ese rasgo. Y fascista, discúlpame, pero también hay algo fascista. El fascismo siempre depende de la llegada de un líder iluminado que providencialmente viene al país a salvarlo de los enemigos que se lo están comiendo. Este relato que construyó a Perón cuando llega al poder, estaba en los libros de... Estaba leyendo un extracto, Cajita de Música, de Nelly da Piccolo, alumnos de segundo grado. Se hablaba de un militar que veía una estrella azul y le pedía por su patria, y la estrella azul le decía que bueno, que vos vas a ser el encargado de salvarla, y finalmente la salvaba, y obviamente quién era ese militar, era Perón. El discurso de Cristina Kirchner de ayer, construyendo la historia argentina como un evento preparatorio desde 1810 hasta 2003, como un evento preparatorio para la llegada del gran líder, tiene rasgos fascistas que, si no es fascista, a ver. Ahora, el relato, siguiendo también con tu preocupación original, el relato peronista sí ha funcionado, y nosotros creemos que esa década que yo siempre digo es de características orwellianas, perfecta, es lo que hoy creemos que sucedió, y es muy distinto de lo que de verdad pasó. Es decir, hay que estar atentos a ver cómo el relato de esta docena kirchnerista impacta en las futuras generaciones. A mí me dio mucha impresión verlo a Devido en la conferencia donde estaba explicando, creo que los costos y los gastos, decir, bueno,
este centro cultural es para el pueblo, porque ahí tienen a ustedes los oligarcas, tienen el Colón en la ciudad de Buenos Aires, entonces el centro cultural Kirchner es para el pueblo. ¿Cuánto costó el centro cultural para el pueblo? Por ahora 3.000 millones, 3.100 y pico, no está terminado. Sí. Calculamos que va a salir por lo menos 5.000 millones. Y si es para el pueblo, yo no sé, creo que Marta Argerich estaba siendo muy escuchada en el conurbano, ¿no? A ver, no mintamos. Los pianos y Yamaha no son para el pueblo. Bueno, pero contamos 5.000 y 10.000, que pasó lo mismo con la publicidad oficial. ¿Saben cuál es el presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer? 16 millones, que si le restas la cantidad de dinero que se va a empleados, quedarán unos 5 millones. Estos son la producción de 5 avisos publicitarios. Es decir, me parece que cuando nos llenamos de cero, perdemos dimensión. Realmente es un problema de prioridades. Con el Cedronar, porque si pusiéramos el presupuesto del Cedronar... Rosy, finalmente me parece que es un problema de prioridades, ¿no? En la década, o en estos 11 años, en donde ha existido el famoso viento de cola... y un crecimiento que no tiene antecedentes en la historia de la Argentina, que el símbolo final que deje el kirchnerismo sea un centro cultural con la cantidad de carencias que tiene el país, habla de una mala priorización. A mí me da la sensación, pero vos sabés que incluso quiero dejar algo picante, ¿no? Porque sí, a mí me han preguntado, ¿no? Vos sabés que la cultura tiene acérrimos defensores en lo abstracto y en lo teórico, y acérrimos críticos, sobre todo si son opositores o analistas, cuando se trata de una obra concreta, ¿sí? Porque obviamente que la obra concreta cuesta, ¿sí? Y hay que invertir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparentemente, como siempre una sociedad tiene carencias estructurales básicas, salud, educación, infraestructura, nunca es el tiempo de la cultura, ¿no? Entonces, me imagino que en el país se criticaría en su momento la construcción del Colón. Eso pensé yo también. Me imagino que en el París pobre de hace tantísimos años, 300 años, cuando se empezó a construir el Louvre, también se criticaría el Louvre. Incluso yo recuerdo en la legislatura porteña, no cuando se construyó algo estatal, las críticas que había a la construcción del Malba. No sé si ustedes recordarán. Sí. Y sin embargo, hoy al Malba no lo discute nadie, más allá de que es un museo privado, pero es inconcebible en el circuito de museos que no esté referenciado como uno de los museos más importantes. Ahora, por la cultura se podía haber hecho otra cosa mucho más importante. Hoy la Argentina incumple la recomendación de la UNESCO de tener un piso del 1% del presupuesto afectado a la cultura. No llegamos ni al 3 o al 4%. Y se ha priorizado construir, o en realidad, que también hay que decir otra cosa, lo valioso de esta construcción ha sido la ballena, que efectivamente, por lo que dicen los entendidos, es muy buena. Pero no han tenido que construir un edificio. ¿Sabe cuánto tardó en construirse el edificio, que ahora es del Estado argentino, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, del diario La Prensa, que es precioso? 2 años. Acá, más allá de las dudas que plantean en la investigación, que es real, yo creo que va a haber que investigar lo que ha costado esto. Han tardado 11 años pero ¿saben para qué? Refaccionar un ¿saben edificio. Qué? A ver cómo reaccionan a esto. A mí me da la sensación que ante lo monumental del centro cultural, que es algo tangible y que va a quedar, la ballena va a quedar, vamos a ver qué hace un próximo gobierno, si en Scioli, si en Macri, puede reinstalarse una percepción de la mano de la publicidad y del machacar y del machacar y del machacar, otra vez en la sociedad argentina, una sociedad mediocrizada, mansa ante la corrupción, mansa ante la mentira, el roba pero hacen. ¿Qué te van a decir? ¿Cuánto salió Nacho? 3.000 millones. Y bueno, pero lo hicieron. Pudo haber sido dado a otras prioridades, pero lo hicieron. Esa fue la sociedad que terminó aceptando la década menemista. Bueno, pero gramscianamente hay que cambiar esa cultura. ¿Y cómo? Hay que terminar con esa cultura. ¿Y cómo? Bueno, pero hay que promover un cambio cultural y también es muy importante ahora, que estamos en época de elecciones, concientizarnos acerca de eso. No estoy hablando de candidatos, pero estoy hablando de concientizarnos. Porque te voy a decir una cosa, este problema de las prioridades y del uso obsceno de la publicidad oficial recorre casi todas las provincias de la Argentina. Acá en la ciudad de Buenos Aires, también proporcionalmente, se usa más la publicidad oficial de manera obscena que en el propio gobierno nacional. Entonces, esto es algo que recorre toda la Argentina. Y hay que dejar claro que
seguramente los resultados que obtienen los hubieran obtenido sin el gasto de publicidad. Es decir, lo que nosotros le atribuimos como consecuencia de la publicidad y de la televisión y de programas que nadie ve, en realidad tienen que ver con una gestión de gobierno, y después podemos discutir si está bien o no está mal. Lo que yo planteo es que todo ese gasto no le mejoró ni le empeoró la performance. No, sí, pero se la sacó a la gente. A otra, pero exactamente, se sacó a otros programas, porque hoy estamos pensando si tenemos que hacer una campaña para no pegarle a las mujeres, cuando en realidad el organismo que debería estar velando y cuidando y teniendo una contención social no tiene recursos para hacerlo. Ese dinero lo tenés disponible, ¿sabes dónde? En el gasto, que es, porque aparte estamos hablando del centro Kirchner, pero para la inauguración. Hay un gasto de una unidad presidencial, que es la unidad del Bicentenario, que es a cargo del arquitecto Grossman. Sí, que sí. Es... No es arquitecto. No es arquitecto, que es... Bueno, Grossman. Productor de espectáculos muy talentoso. Me lo presentaron como arquitecto una vez. Gasta cientos de millones de pesos en espectáculos, y eso tiene que ser sumado. Para que el Centro Cultural Néstor Kirchner... Efectivamente, porque si no, no hay Centro Cultural. Tiene absoluta razón. Publicidad oficial en Argentina. Me permití decir algo muy corto, y es que, primero, que lo que va a suceder en el futuro va a depender de cada uno de nosotros, pero el Centro Cultural Kirchner, para mí, la crítica más grande que hay que hacerle, además de cómo se gastó el dinero, es cómo se llama. Porque que se haga una obra cultural... No sé si era necesario en la ciudad, bueno, ponele que sí. Si no te gusta, hace uno más grande y que más costoso. Tenés razón. O hagamos uno más chiquito llamado Néstor Femenia para... Qué linda concepción. Qué agradable, ¿no? Qué inclusiva, ¿no? Ha sido un triunfo cultural el kirchnerismo. Hagamos un centro Femenia, para no olvidar también que mientras se construye ese centro, hay chicos que se mueren de hambre. Te quiero hacer una pregunta, Silvia. Se lo preguntaba Barrio Nuevo y está la respuesta de Manuel. No, esto no es aquí. Esto no es peronismo. Esto es peronismo. Pensé en Apple. Esto vos escribiste el libro sobre... Absolutamente... Vos lo resucitaste a Apple. Esto sí. Es Apple. Esto es peronismo. Y en el mismo Museo del Bicentenario es impresionante cómo el kirchnerismo se apropia justamente de la historia del peronismo y dice, de la década peronista, dice la transformación política, económica, social. De la década kirchnerista, dice la recuperación de la transformación económica, política, social. No me cabe la menor duda que es... El peronismo, y te cuento además que voy a sacar un libro que habla de eso, que se llama El relato peronista. Quiero decirlo como socialista, por lo menos, para opinar sobre el peronismo. En los símbolos estoy absolutamente de acuerdo y en muchas pautas culturales, pero por lo menos el justicialismo de la década del 40 y del 50, con todo lo polémico que pueda, con toda la polémica que ha generado en la política y cómo ha dividido el país, significó el ascenso en términos políticos y económicos, de una clase social en la Argentina. Esta gente no significó el ascenso de nadie, excepto de los que viven en Puerto Madero, nada más. Y ha dejado, después de una década de crecimiento, 11 millones de compatriotas debajo de la línea de la pobreza. Gracias a los cuatro.